Bueno, pero antes de que se prepare Rafael ahí no escenario, queremos decir cosas importantes, sí. Como por ejemplo que o próximo martes, día 14 de noviembre, o Día Mundial de Diabetes, y aquí en Santiago de Compostela, bueno, y en toda Galicia, sí. ¿No? Vaya a haber actos, pero a Sociedad de Asociación de Diabéticos de Galicia nos informa que en la Plaza do Toural de Santiago estará esta asociación todo o día, martes, día 14, cunha mesa informativa. E ademais haberá visitas dos personaxes de Star Wars e farán unha cadea humana ata a catedral. Ben bonito. Todo para concienciar, para dar visibilidade a esta enfermidade da diabetes. Así que quem poida, por suposto. Día 14, Día sí. Mundial da Diabetes. Eu teño outra novidade para contarvos. Unha compra xa para o Nadal. Vamos dar unha idea. Van ver agora aí nas súas pantallas unha foto dun almanaque solidario feito polo persoal sanitario do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Qué bueno, e con el, pois, o que buscan é recadar fondos para distintas asociacións que proporcionan unha mellor calidade para eses nenos que pasan tanto tempo no hospital. Sen dúbida, que iso é moi duro. Si xa é duro que os nenos teñen que padecer o cancro. Poden o mercar no mesmo no hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, ou senón na páxina de Facebook da asociación Amanecer, aí o poden conseguir. Ademais está feito, pois eso, por aí participan pois os nenos que están enfermos, que están no hospital, o persoal sanitario, é dicir, todo o mundo implicado para axudar para que eses nenos dentro do que teñen que padecer, pois olha, que a situación hospitalera sexa o máis benigno. Así que felicidades a todos, parabéns a todos os que están con estas iniciativas. E a mercalo almanaque. Que sexa un gran día, unha gran Nadal, un gran Nadal para comprar este calendario que todos poidan contribuir a esta xusta casa. Nos vamos a seguir comendo castañas, escoitando a Rafael. Que mellor plan, Galloso. Que mellor plan. Señoras e señores, volvemos a vestir de luxo aí no escenario do Luar da Televisión de Galicia para recibir a Rafael. Gran noche. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. Y que y al despertar, caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas. Y que y al despertar será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? Y al despertar ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¡Sí! ¡Bravo!
Esta sin dúbida é a nosa gran noite. E disfrutando da presencia de Rafael, mañá será de Santiago de Compostela, porque aquí no Palacio de Congresos e Exposicións, ás 8:30, concerto de Rafael. Ala. Esta noite nos disfrutando en vivo, en directo. Oigas, unha menor de la madrugada. Querida Diana, creo que tens que sentarte. Tócame.